El presidente espera compensar esta difícil semana en el acto de mañana en Tulsa, Oklahoma, donde se esperan hasta 100.000 asistentes. Es un evento de alto riesgo por la tensión racial en la ciudad y por el temor a que se convierta en un foco de contagios de coronavirus. Rogelio Moratagle está allí. Rogelio, hasta los asesores de salud de la Casa Blanca alertan del peligro. Sí, José, advirtieron que podía ser un riesgo grande desde un principio, desde que se anunció que el evento tendría lugar sin las restricciones que se deben tomar justamente ahora en estos tiempos de pandemia todavía. Pero fíjate que hay una buena noticia para el presidente de los Estados Unidos, que ha perdido algunas batallas con la Corte Suprema en esta semana. Bueno, pues hoy ha ganado una con la Corte Suprema, pero la de aquí, la de Oklahoma, que permitirá que en el Box Center, donde se celebrará mañana el evento, la gente pueda entrar sin las restricciones que habían pedido en una demanda que se hicieran, o sea, que hubiera distanciamiento social y que utilizaran cubrebocas, pues bueno, ahora no será necesario que lo hagan. Desafiando al coronavirus, los seguidores del presidente Trump se alistan para dar una alegría que tanto necesite el mandatario en esta semana. Casi ninguno lleva mascarilla. Sí, los casos están subiendo, pero el virus no creo que es tan mal como dicen. Aunque los casos de COVID aumentan en Oklahoma, solo se tomará la temperatura al ingresar. Pero el distanciamiento y la mascarilla no serán obligatorios. No, ¿por qué? La máscara no trabaja, eso no funciona. El mitin se había programado para hoy, pero el presidente lo cambió porque coincide con un festejo por la abolición de la esclavitud. Se celebra en el barrio de Greenwood, que hace 100 años era un próspero vecindario afroestadounidense. E incluso le llamaban el Wall Street negro. La gente blanca de esta ciudad y del gobierno no podía aguantar ver esto y lo destruyeron y mataron mucha gente. Redujeron escombros 35 bloques y se estima que 300 afrodescendientes fueron asesinados. Un episodio ignorado en los libros escolares. Muchas cosas de nuestra historia en este país, de la historia negra de los Estados Unidos, se ha mantenido muy escondido. La comunidad afroestadounidense quiere aprovechar la visita del presidente Trump para enviar un mensaje al mundo de que en esta ciudad, en este vecindario, se cometió una masacre y que las vidas de los afroamericanos importan. Así califica Rainel lo que sucedió en 1921. It was a massacre. Fue una masacre, porque la gente blanca masacró a la gente negra y esa es la historia que se debe contar. En Tulsa, Oklahoma, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo.